Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. Quiero saludar al postulante, al ingeniero agrónomo Josimar Segarra Silva, a los tutores, al doctor Humberto Sáenz Mendoza y a la máster Julia Elena Castillo. También quiero dar la bienvenida al tribunal para esta tesis, el ingeniero máster Guillermina Miranda Torres, el doctor Diego Tola Aguilar, Choquehuanca. Muchísimas gracias por su presencia aquí y al público presente también por estar presentes. Bien, Josimar, tienes 45 minutos para la presentación y después hay 15 minutos de preguntas. Les rogaría por favor a todos que mantengamos los micrófonos cerrados mientras Josimar presenta. Muchísimas gracias y mucha suerte. Ay, perdón, me he olvidado indicar. Ok, muchísimas gracias y adelante, por favor. Ya, es al Tribunal Revisor, al doctor Jorge Choquehuanca, ingeniero máster Diego Tola, a mi asesor doctor Humberto Sáenz y a todos los asistentes. Me voy a dar inicio a la presentación de mi tesis. Ya. Primeramente, el tema de tesis que voy a defender es la evaluación de la aptitud. Quiero comenzar indicando lo que es la problemática. Es el presente tema de tesis. Paso inicialmente en lo que es la problemática, la creciente problemática que hay a nivel Bolivia, que es la migración de tanto de poblacional. En 1978 era de un 41%, llegando en el censo del 2012 a ser un 62%, lo cual nos indica que hay una gran proporción de lo que es la migración, tanto campo-ciudad. Esto nos lleva a indicar que el área periurbana de la ciudad del Alto va expandiéndose todo lo que son las actividades agrícolas a áreas potencialmente productivas que ahora son usadas lo que son con edificaciones. Como antecedente de este tipo de zonificaciones tenemos lo que es el realizado por el SONICIC, que son las zonificaciones agroecológicas y sociales generadas, para lo cual nosotros estamos planteando lo que es un posible desarrollo de una metodología central que tenemos en la presente investigación. Este tema se basa por lo que es la incorporación de cinturones verdes existentes en lo que es para las áreas periurbanas de todas las ciudades, grandes ciudades existentes, son ciudades muy grandes. Lo cual, esos cinturones verdes ayudan a lo que es la disminución de los costos de producción y un costo de transporte de alimentos. Lo que, como si, últimamente vivimos acá en Bolivia, lo que tuvieran los costos y la gente igual si tuviera muchos problemas. El presente tema de investigación se justifica por lo que es la protección de los valores estratégicos de los recursos, tanto que son el suelo para nuestro medio, porque no se tiene datos que tuve problemas porque no encontraba bibliografía de estos temas. Y ya existen modelos probados para analizar lo que es la información que se tiene, como son los cuales se basan en lo que son matrices y algoritmos informativos. Y información geográfica para determinar lo que son las actitudes de uso de los suelos que se quiere delimitar en lo que son las áreas periurbanas existentes en lo que es el municipio de El Alto. Y como objetivo principal de la presente investigación tenemos que el objetivo general es determinar áreas con actitud potencial para la agricultura periurbana en el municipio de El Alto. Como objetivos específicos tenemos la determinación de criterios y factores apropiados para la aplicación del modelo
jerárquicas de evaluación multicriterio en las áreas de estudio. Como segundo objetivo tenemos la categorizar las áreas según su aptitud para la agricultura periurbana y productiva y conservación. Finalmente tenemos lo que queremos es establecer áreas periurbanas con potencial productivo para una futura planificación del municipio del Alto. Lo que tenemos en lo que es materiales y métodos, el área de estudio está al norte con lo que es con el municipio de Nuestra Señora de la Paz. Al sur está Cumbiacha y Nuestra Señora de la Paz, igual y a Chocalla, y al este es igual con La Paz, y al oeste está con lo que es Viacha, de igual manera, con Achocalla. En cuanto a lo que son los materiales y métodos, en lo que es el material de gabinete, se utilizó el software ArcGIS para hacer el tratamiento de todos los datos obtenidos. En lo que es materiales de campo, se utilizaron el material de muestreo, el barrero holandés y bolsas de muestreo, baldes, a un mapa base que se elaboró con anterioridad para establecer los puntos de muestreo. Se hizo la recolección o sistematización de mapas ya establecidos, en este caso como son el mapa de uso de suelo CUMAT, lo que son los mapas de unidades geográficas. Los mapas obtenidos como información secundaria, se hizo un procesamiento en lo que es el sistema de información como es el SIG, y sacó un mapa base tentativo para lo que son los puntos de muestreo para el campo. En ese caso, para el ingreso a campo, inicialmente tuve residentes de las comunidades o presidentes de los distintos distritos. Y en un inicio ellos me tuve un gran problema en sí, porque ellos no se reunían, después me dijeron que les estaba reuniendo para otra cosa. Por tanto, tuve que pedirme que la información que iba a recabar solamente iba a ser para el tema de tesis, iba a ser los muestreos de suelos. Con el mapa tentativo de los puntos de muestreo me dirigí a lo que es campo, y para determinar hacer una descripción de todos los suelos con las personas que había quedado, ya que habían entrado y había buscado personas, inicialmente me quedé con encontrarme en ciertos días porque los propietarios no se encontraban, y cuando fui, el propietario no se encontraba. La gran parte de lo que es el área de estudio se encontraba en la llanura de lo que es los distritos. Como se puede observar en lo que dice la fotografía del S3, la ciudad de para lo que es el procedimiento de muestreo de suelos, se hicieron calicatas para hacer una determinación morfológica de todo lo que es el tipo de suelo, para ver si en el cual ver lo que son las muestras y ver las muestras cómo estaba puesto. Para tomar lo que es la muestra y mandar al laboratorio, hice 20 muestras. Hice 12 muestras, de las cuales las tomé en un área de 10 por 100 metros cuadrados, en 1000 metros cuadrados, los cuales tomé en zigzag, y de los cuales tomé 20 muestras, saqué muestras de un kilo, las cuales fueron enviadas a un laboratorio certificado, que como es el CIAT, que es un laboratorio que se ubica en lo que es la de Santa Cruz. Para la evaluación multicriterio, la cual indica que es un conjunto de técnicas orientadas a asistir al proceso de toma de decisiones. Esto nos lleva a una finalidad. El método nos son diferentes con factores que uno toma en cuenta, lo cual nos permite la estructuración de un problema considerando las metas. Metas objetivos, es a lo que queremos lograr, que en este caso es la aptitud de uso del suelo,
que vamos a tener, que es un mapa en base a los criterios, a los que como son tanto, en este caso lo hemos separado en dos, que son los factores físico-químicos y las alternativas que tenemos. Esto es el, lo cuando lleva, es el método de SATI tiene un seguimiento. Primero tenemos que definir cuál es el objetivo de que sí queremos investigar. En este caso es lo que es obtener un mapa de aptitud uso del suelo, en lo cual he tomado lo que es los factores físicos químicos y en el otro que son los factores físicos químicos. En el factor físico y los físicos biológicos hemos tomado como base lo que es el suelo, la pendiente, lo que es la textura del suelo, la cobertura vegetal y lo que es la fisiografía. Y en lo que es los factores físico-químicos, hemos tomado los parámetros que determinan lo que es la fertilidad del suelo, y en este caso es el pH. El método SATI nos da una escala de preferencia. En sí, este nos indica que nos muestra cuán importante es un factor en relación a otro. Y esto vamos viendo así, puede ser igual de importante y moderadamente importante, fuertemente tres, para que es con limitaciones. Con limitaciones moderadas y con las limitaciones severas del suelo. Después tenemos, de igual manera nos sirvió para tomar de igual manera en tres, lo que es sensibilidad alta, sensibilidad media y sensibilidad baja. Y lo que es el alma de lo que es la tesis de investigación, eso, igual sacamos lo que nos sirvió. Estos métodos igual nos sirven para determinar cada uno, y ya hemos hecho, como en este caso hemos determinado en tres tipos de actitudes, que es la actitud alta, la actitud media y la actitud baja, y lo que es y lo que son las áreas de conservación. Este método se está principalmente basado en lo que son una data en la cual se compara, como ya habíamos dicho con anterioridad, cuán importante es un determinado factor en relación a los demás. Después de sacar todos los valores que tienen, se hace una sumatoria y a eso se les da una ponderación de un valor establecido, y después cuando ya tenemos el valor se tiene que hacer lo que es un índice de correlación o índice de consistencia, como les dicen, lo que vale es el valor que nos da un valor máximo más el número de los factores que estás tomando sobre el número de factores menos 1. Y esto, después tenemos lo que es el índice relativo. Este índice ya está establecido por el mismo método que el método de SATI. Y una vez ya para sacar lo que es la razón de consistencia en este caso, la razón de consistencia, para este caso, cuando ya sacamos lo que es la debemos esto debe ser menor el 10% de todo lo que es la investigación. Si este número es mayor a lo que tenemos, se tiene que volver a rehacer todo lo que es el cuadro el comparativo hasta obtener un número que sea, y como ya habíamos dicho, menor a 1 o a 0,1%. Y llegando a lo que es la parte de los resultados, todo lo que es el estudio se marca en lo que son las llanuras. Todo, como se puede ver en las imágenes, el punto 10, el punto 2, como hemos puesto en las imágenes, y a excepción de un punto que se encontraba en lo que es la meseta, que es colindante al municipio de La Paz, que es el punto S1.
En cuanto a en cada punto de muestreo, en lo que, pero como ejemplo pusimos los tres más representativos, en este inundada, en una DIS, un área inundada que se encontraba en lo que es en la comunidad de Tacachira, donde se veía que el nivel freático estaba muy próximo a la superficie. Puede observar igual la vegetación, es de un área húmeda. Como en el otro perfil representativo que se tiene es el que en el cual igual se puede observar en la imagen, y en la gráfica del perfil, se puede observar que la primera, el primer horizonte es muy, no tiene más de 30 centímetros, lo cual es apto igual para lo que es la agricultura que estamos intentando, estamos buscando en ese caso, porque después de eso, el horizonte superficial ya presentaba mayor concentración de lo que es arena y material gravoso. Se encontraba en lo que es el área por Alta Chicala, que es la parte norte del área de estudio. En este sí se podía evidenciar que tenía una mayor composición en sí, tenía una relación entre lo que es la arena, limo y la arcilla. Los resultados que se obtuvieron o que ya estaban establecidos, en la parte norte se evidenció claramente que son los humedales altandinos que tienen mayormente vegetación acuática. Esta vegetación se encontraba en la parte, esta vegetación fue identificada por el área de Vidrani y Tacachira, que es el área más baja que se tenía en el área de estudio en cuanto a altitud, que es el área que tenía mayor anegamiento, según lo que se veía. Y en todo el área de estudio igual se vio lo que son la vegetación antrópica, como se puede ver en la imagen del punto S2, siempre se encontraba se veía sembradíos de papa, de haba, o antiguos cultivos, como se puede ver igual en lo que es el punto 5, y la vegetación está volviendo a aparecer. Ya. Y después, en lo que es el resultado en cuanto a textura, después de haber obtenido lo que son los análisis, y como se puede observar en el triángulo textural, todas las muestras de suelo se enmarcaban en lo que es franco limoso, lo cual es muy bueno para este caso, porque nos presenta una buena proporción en cuanto a lo que es arcilla, limo y arena. Otra cosa que se vio igual es que se tomó en cuenta y fue muy relevante en el tema, que es el pH, que según bibliografías o datos obtenidos que se tenía, eran alcalinos, pero en ese caso hemos evidenciado que el suelo presenta pH que están en la línea de moderadamente ácido a débilmente ácido, a excepción del punto 2 que estaba dentro de la neutralidad. En cuanto a concentración de los cationes intercambiables, todos se enmarcan en lo que son, que están muy bajo a bajo, en bajas concentraciones, a excepción de lo que es el potasio, que en el punto 4. De igual manera, en lo que es concentraciones de lo que es materia orgánica, nitrógeno y fósforo, se evidenció que estos igual estaban en muy bajas proporciones, como se puede ver en las imágenes, estaban muy bajos abajo. No se evidenció tanta diferencia en sí. Ya. Una vez ya realizada todo lo que son haber sacado los datos finales, se utilizó lo que es la metodología bióticos, donde se hizo la comparación de lo que es el suelo,
orientación fisiográfica en una matriz de doble entrada, como se puede ver en la imagen. Y ahí valores los cuales se hizo la sumatoria y se le dieron un valor ponderado a cada factor. Y con estos valores se llevó de a cada factor que se, o a cada parámetro que se estaba tomando en cuenta. En este caso, se dio un valor al suelo, todo eso, y cada uno. Y en cuanto a los químicos, igual se hizo lo mismo, se hizo la matriz de comparación por pares y sacando los valores de un, dándole el valor. Al final nos indicó que ya tenemos los valores como se puede observar. Y finalmente, lo que es el mapa de aptitud de uso, eso, lo que es la matriz, pero solamente en este caso ya fueron los dos factores, tanto los físicos bióticos y el físico químico, y dándole mayor importancia en este caso a los factores físico bióticos, llegando a ser el 80% del área del 80% y el otro el 20%. Y después, una vez ya obtenido el mapa final, como se puede observar, ahí ya se determinó lo que es el área de conservación, el área de aptitud baja, el área de aptitud media y la aptitud alta. Con aptitud media y áreas con aptitud baja. En este caso, el distrito, en la aptitud alta hemos encontrado que la comunidad de Tacachira y Villandrani, y después el distrito 12, y después el distrito 4, y los cuales no presentaban tan... eran más para lo que es la agricultura periurbana que estamos buscando en sí, que tienen mayor... estos eran áreas que tenían más aptitud. Para lo que es la aptitud media, hemos encontrado que el área que se enmarca dentro de esta aptitud es parte del distrito 10, que correspondía a la urbanización Rivera Aica, y después la parte superior del distrito 7, que es la urbanización de San Roque, y el distrito 13 de Villa Ingenio. Y el área que se ha visto con un aptitud en este caso fueron el distrito 8 y parte del distrito 10, que es específicamente el sector de la urbanización de La Valencia, y el distrito 14, que es el área del Alto Lima, en sí el área más frío del sector. Y como conclusiones, llegamos a que el análisis realizado mediante la aplicación de los criterios y factores son apropiados para una evaluación multicriterio conjuntamente con lo que son los SIC, son analíticas. Como segunda conclusión, tenemos lo que son los resultados resultados del análisis multicriterio basado en los datos de campo y herramientas y conservación. Y de igual manera que el trabajo ha permitido establecer claramente áreas periurbanas con un alto potencial productivo. Y también la tesis va a servir para hacer unas futuras planificaciones del área de toda el área periurbana del municipio del Alto, ¿no? Con el cual se puede determinar que es el área urbana del municipio del Alto. Y de igual manera, los suelos de aptitud considerada alta están, como se puede ver, los suelos con altitud alta están situados en relieve suavemente, ligeramente ondulados, con unas características físicas que predominan para aprovechamiento de la agricultura. Sí, todo el que se ha determinado son áreas que son áreas llanas o se han visto lugares donde no había que no eran áreas inundadas. Otra conclusión tenemos que es el mapa obtenido contiene lineamientos para el ordenamiento territorial efectivo relacionando con la actividad agrícola, con las áreas privadas del municipio y beneficio económico con la conservación de tal. Y como otra conclusión tenemos el mapa igual que el mapa obtenido tiene lineamientos para el ordenamiento territorial efectivo relacionado con la actividad agrícola y las áreas periurbanas del municipio del Alto. Y en base a lo que la investigación, lo que se recomienda hacer en sí es el procedimiento metodológico planteado debe complementarse en sí, que
que a base de lo que yo ya había dicho con anterioridad, en la parte social se tuvo un poco de problema porque estaba susceptible. Pensaba que tenemos que emprender nuevos estudios en lo que son los municipios limítrofes. Y como otra recomendación tenemos lo que es hacer una comparación con otros métodos que... otros métodos en relación a lo que es la evaluación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo soy ahora pasaremos a la ronda parte del tribunal. No sé si quiere tomar la palabra uno primero o ir rotando las preguntas. Bueno, doctora Gico, me gustaría empezar la ronda de preguntas. Por favor, doctor, comience usted entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Yosimer. Primero, felicitarte por el esfuerzo que has supuesto, ¿no?, en tu tesis de maestría. Y para nosotros, creo que para todos, es una alegría que estemos llegando hasta el día de hoy. Tengo un interés particular en los resultados que has mencionado sobre la acidez del suelo, ¿no? Y los resultados que muestran, ¿no?, la acidificación que existe en los diferentes distritos estudiados. Y en la tesis tú planteas, ¿no?, que este proceso se daría principalmente, ¿no?, por todo lo que es la contaminación que son las colas de Uyuni, ¿no?, y todo el área minera que hay en ese, que ha pasado en esa zona. Entonces, me gustaría si podrías un poco profundizar el tema y también hacer una discusión si habría otros factores más que podrían explicar, digamos, estos patrones de acidez que hay en los suelos ahí en la zona de estudio. Por la contaminación por minería de lo que es Miyuni, en todo el área de estudio. También igual se evidenció que la contaminación urbana fue lo que son la utilización de lo que son los agroquímicos. Después también puede ser la contaminación urbana tanto por la contaminación atmosférica, digamos, porque hay mucho movimiento vehicular ya, y por la deposición igual de lo que son por todas partes. Sí, en el alto la basura está ahí y eso genera lo que son lixiviados, y eso igual genera lo que es la acidez en lo que es el contaminación por lo que era la extracción de agregados. Eso se evidenció en lo que es la parte por ventilla, y en esos sectores igual que hay sectores donde habían muchas mecánicas, y esas mecánicas y áreas de cambio de aceite, esas cosas llegan al agua y las aguas contaminan el suelo de igual manera. Muchas gracias. Quería también hacer has mencionado sobre el tema de los aspectos atmosféricos también, ¿no? Y me gustaría saber si habría algún señal de que, bueno, los procesos de cambio climático también estarían contribuyendo con la acidez. ¿Si esta hipótesis es válida o no hay evidencia de esto, Yosimar? En relación a todo el tema de la acidez, no sé si el cambio climático tendría también alguna contribución con los patrones de los datos que se han encontrado en los suelos en relación a la acidez. En cuanto a lo que dije, lo que es la parte atmosférica, no se ha estudiado en sí lo que es la contaminación, no hay estudios que la que se ha hecho de la parte atmosférica. En cuanto a lo que es, en sí, no obtuve tanta información de esa parte, pero no, yo no hice el estudio atmosférico. Muchas gracias, Yosimar. Mm.
Gracias, doctor. Gracias, si no hay más preguntas de su parte, tal vez podríamos pasar con el ingeniero Magíster Tola. Sí, sí, muchas gracias. Sí, muy interesante. Voy a hacer tres preguntas, las voy a sintetizar simplemente para que no se complique mucho. Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué se ha utilizado el método de interpolación IDW para mapear las fracciones texturales, siendo que existen otros métodos mirando SIC? ¿Qué ventajas ofrece frente al mapeo de suelos tradicional que se ha manejado desde hace tiempo atrás, ¿no? Y una tercera pregunta es, ¿por qué optó por utilizar un procedimiento de evaluación de suelos de tipo cuantitativo, siendo que existen ya metodologías estandarizadas de tipo cualitativas, ¿no? Como por ejemplo la de la FAO? Bueno, esas tres consultitas, por favor, Yosimar, y bueno, quedo atento. Ya, muy buenos días, ingeniero. Respondiendo a su primera pregunta, se utilizó el método IDW porque el método Krieger que usted mencionó, quiero una mayor intensidad de muestreo y mayores costos. Y yo no pude utilizar esa metodología porque mi tesis fue financiada y el método de Krieger requiere más muestreos en sí. Y yo no tenía tanto, digamos, movimiento entre muestras, es más complejo en sí. Y el método de IDW me ayuda a hacer lo que es un variogramas más específicos. No se puede... y con el cual, como ya dije, es más específico, necesita mayores puntos, tengo que tener más puntos de muestreo, y yo no tenía tanto dinero. En cuanto a los el levantamiento que hice, fue... El método que utilicé en sí fue el uso del levantamiento, tiene menores costos en relación al convencional que comúnmente utiliza la FAO. Y el método convencional requiere más tiempo de muestreo. Y yo no tenía tanto tiempo, como ya había dicho con anterioridad. Y las personas, yo tenía muy poca economía y tuve que hacer... ¿me podrías hacer, no, por favor, la pregunta 3? No la tengo muy clara en sí. Sí, te la aclaro. Bueno, el método que has utilizado para evaluar la aptitud de los suelos tiene un enfoque cuantitativo, ¿no? Está basado en el MEC, el análisis multicriterio, que saca valores cuantitativos para evaluar, digamos, el grado de aptitud. Han ido destacándose en el pasado, por ejemplo, la evaluación de tierras que ha planteado la FAO, un método muy completo, pero que es de tipo cualitativo. Respondiendo a la pregunta, los métodos y métodos paramétricos son métodos, lo que yo utilizo son métodos más flexibles y permiten una completa incorporación de los conocimientos expertos. Desafortunadamente, estos métodos poseen conocimientos exclusivos por diferentes investigaciones. Los métodos cualitativos incluyen modelos estadísticos, así como métodos aseguran que los mismos resultados pueden ser alcanzados por diferentes investigadores. Y siempre y cuando sean adaptados a los asuntos básicos, ¿no? Perfecto, está bien. Muchas gracias, Yosimar. Ingeniero, ¿podríamos pasar a las consultas del ingeniero Miranda, por favor? Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Tengo cuatro preguntas que me gustaría hacerlas uno por uno. Entonces, la primera está relacionado con un punto que me preocupaba bastante en la tesis, que eran los valores de pH del suelo por debajo de 7. Y eso está relacionado con lo que, de que prácticamente son suelos contaminados. Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Qué cultivos tú aconsejas en un suelo contaminado con un pH que está por debajo de 7? En este caso,
No, porque se hace un adecuado manejo para lo que es el pH en los suelos en toda Bolivia. Siempre primero se hace un análisis y en base a lo que usted saca con los análisis, para los análisis se ve si un suelo es ácido, se hace lo que son los manejos requeridos del suelo en cuanto, digamos, si es ácido, se pone un material o algo que baje lo que es la acidez, llegándolo a niveles neutros, digamos. ¿Estás aconsejando ningún cultivo o estás aconsejando que primero se maneje el suelo? Ese es. La segunda pregunta que tengo es, con un programa IDEA. Muchas gracias. Lo que nosotros hemos utilizado, lo que por lo menos he utilizado, es información oficial que se tiene, de lo que, oficial, como son el mapa de suelo de la FAO, lo que es fisiografía, que ya son establecidos por otros autores que han sido también lo que es la vegetación. Y si no he utilizado datos del programa IDEA, como es base de la establecida, como es la de vegetación de Navarro, fisiografía y lo que es el CUMAT. Y en sí, todos estos son abiertos y se puede incorporar otros, como usted me dice, se podría haber incorporado, pero no utilicé. Ya está bien. El tercero, has mencionado continuamente a FEJUVE, con todos los problemas que has tenido y cuánto hay. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el mecanismo para devolver los resultados? ¿Qué has pensado? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y ellos me dijeron, en base a eso igual... Y yo por eso presenté igual los que son los empastados. Uno, porque ellos me pidieron un empastado. Me dijeron, como es parte de la, como usted está haciendo su tesis en lo que es el área periurbana de todo, que es el municipio del Alto, es con una nota a ellos diciendo que esta es la información que yo he obtenido en la tesis. En la tesis que he obtenido todos los datos. Y la cual va a ser socializada con... Yo igual debo ir, me han dicho, cuando acabe o haga mi presentación, debo ir a lo que es la FEJUVE del Alto, y el que es el presidente en ese momento, les va a citar a todos los que son los presidentes de zonales, y yo voy a hacer una presentación de la misma tesis, y diciéndoles, explicarles en qué lugares yo he identificado que son con mayor aptitud para lo que es la agricultura y en qué lugares son específicamente que se debería. Lo que me dijeron ellos que en sí quieren que se les haga, que les dé el empastado y que haga un breve resumen de todo eso, porque ellos quieren hacer, presentarlo en sí, en sus, poner como un informe más. Ya. Está bien. La última que tengo es en tu tesis. Recibiéndolo en su totalidad. ¿Qué puntos sobresalientes tienes en relación a lo que has estado en la maestría? Has estado un año y medio y se ha visto el tema de ecología y conservación. ¿Cómo tú relacionas todo lo que has llevado con tu tesis? Porque esto lo hago porque... Quiero que quede bien claro, ¿no? Porque cuando escuchamos suelos da más la idea de que es una tesis de agronomía y no de una maestría de ecología y conservación. Entonces, quiero que tú lo que la maestría de ecología y conservación está aportando a esta tesis. Claro, sí, inicialmente llevé la maestría, la parte de suelos fue la que más me sirvió a mí, en sí, lo que la parte de geomorfología y todo eso.
Lo puedo relacionar con los aspectos de conservación de las áreas en sí, porque yo llevé materias, ¿no? Son lo que es áreas protegidas, dentro de las áreas protegidas, y cuando me enseñaron a ver lo que son, todo lo que son de manejo integral y todas esas cosas, eso es lo que puedo decir, lo que yo lo relaciono más con las áreas. Y eso, con eso yo, con eso determiné lo que son las áreas productivas. Adriana, no tengo más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda que tenga. Sí, aquí me gustaría una última consulta, doctora Rico, hacerle al postulante. Adelante, por favor. Estimado Josimar, bueno, el acto realmente es un desafío grande, ¿no? Y justamente la tesis está dando muy buenos insumos, ¿no?, para la recomendación. Entonces, a mí me gustaría conocer las complejidades ambientales, sociales que tiene. Y justamente en esa perspectiva quisiera conocer, ¿no?, cuáles serían tus recomendaciones para las políticas que tiene que llevar adelante el municipio en relación a todo lo que es, ¿no?, el tema de producción y calidad de vida principalmente, ¿no? O sea, sabes, el Alto se ha vuelto una mancha urbana a veces que podemos decir imparable. Y creo que con tu tesis estamos dando, ¿no?, insumos para pensar en otro modelo de desarrollo. Entonces, por favor, si podrías contestarme, estimado. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, lo que es a nivel mundial, se tiene una tendencia de lo que es la urbanización de todo en sí. Se está intentando todo lo que es la hacer áreas de conservación, franjas verdes, y por lo cual yo diría que se debería de poner, o yo recomendaría que sea lo que es la contaminación, lo que es igual y nos ayudaría a disminuir en cuanto a lo que es la huella ecológica, porque se tiene mucha en sí, en el Alto tiene una tendencia de crecer urbanísticamente, pero no se están empleando lo que son áreas verdes. Lo que yo propondría con esto es que se hagan franjas verdes, áreas verdes en todo lo que son cinturones verdes que deben ser incorporados en los planes de desarrollo de ordenamiento territorial de todo del municipio del Alto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Si hay alguna otra consulta más por parte del tribunal, pasar entonces a las consultas acá del público. Gracias. Bien, entonces, si no hay consultas, le pasaría la palabra al tutor y asesor, doctor Humberto Sainz. No está presente, no la veo. Doctor, le voy a cortar un ratito. Consulta de la licenciada Ayala, por favor, si la quiere hacer en voz alta o yo leo la consulta. Buenos días, me gustaría hacerle una consulta, por favor. Primero, felicidades por tu trabajo y quería consultarte, ¿cómo crees tú que el trabajo que has realizado en el área puede tener un impacto social? El impacto social se dará cuando la gente pueda acceder, digamos, a las áreas de producción, tenga un... ir a comprar, digamos, verduras frescas o frutas frescas en el sector, porque en cuanto a lo que es la producción a larga distancia, a veces los mismos cultivos llegan dañados y no da muy buen aspecto. Por lo tanto, el impacto social que se daría, como ya había dicho con anterioridad, que la gente puede ir, digamos, a áreas de producción cercanas a sus casas, que tengan áreas de igual, esto igual nos serviría como ya había dicho, serían áreas de esparcimiento,
y áreas de creación, de recreación que puedan tener pueden tener alimentos frescos, digamos, producidos localmente. Lo más importante en este caso igual sería el aporte que da mi tesis sería lo que es la educación ambiental para las personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Yosimar. La licenciada Centeno también tiene, o la máster Centeno también tiene una consulta. Adelante, Ruth, por favor. Uy. No se te escucha, Ruth. Ruth, más de audio, entonces en lo que se soluciona, si no hubiese y esperáramos que esto sí, ahora sí, doctor Sainz, que acotar, gracias. Hola, buenos días. Adelante, doctor. Hola, ¿me escucha? Muy buenos días, espero que me escuchen. Muchas gracias a los miembros del tribunal por darse el tiempo para presente hoy, que es también la asesora. Habíamos contado inicialmente con el apoyo de la FAO para realizar esta tesis en un programa que tiene la FAO de mantener las áreas verdes en las grandes ciudades del mundo. Y esta es una tendencia mundial de que nosotros tengamos próximos a las ciudades áreas de producción agrícola. No se trata de una tesis de agronomía, como menciona la colega, es una tesis que tiene un componente ambiental, un componente, como lo ha explicado, de alimentos, ¿no? Nosotros queremos en esta tesis tener áreas para una futura planificación. Todos los municipios necesitan planificar su desarrollo. Y ha habido ya intentos en la Ciudad del Alto de establecer, por ejemplo, un gran cinturón verde alrededor del borde, digamos, con la Ciudad de La Paz, ¿no? Bueno, la presión es inmensa, la presión de urbanización, loteamiento, inclusive en clandestino, es muy grande, pues entonces no se ha logrado plasmar esto. Pero aún tenemos estas áreas que están en esta tesis, están claramente definidos los polígonos, y que yo creo que esto puede ser de mucha utilidad para alguien que quiera emprender de forma valiente la conservación de estas áreas. Estas áreas, además de la producción agrícola, tienen pues un componente de protección del agua, tienen un componente de la protección de la fauna, son sitios de refugio y de lo poco de fauna que ya nos queda en las áreas urbanas y periurbanas de las ciudades, ¿no? También en el tema del pH, que ha sido muy controvertido, parece acá, no ha sido niveles extremos de pH, son niveles normales, ¿no? Lo que no deben esas reglas. Siempre en el altiplano va a haber alcalinidad, siempre va a haber salinidad, no existe eso. Hay variaciones naturales en los suelos, puede ser por contaminación, como lo ha mencionado Yosimar, puede ser también, como dijo el estimado doctor Choquebanco, puede ser un efecto del cambio climático. Escenarios pues inciertos que vivimos, ¿no? Que está haciendo de que ya no haya reglas establecidas en los parámetros ambientales, ¿no? Principalmente en el sistema climático, que es muy impredecible, ¿no? Son económico muy grande, en esfuerzo propio. En un ambiente bastante hostil, como ustedes lo han visto, pues no es fácil acceder a estas zonas que están continuamente bajo allanamiento, bajo invasión, ¿no? De loteadores, etcétera. Ha sido bastante arriesgado inclusive lo que él ha hecho, pero ha podido establecer estos puntos de muestreo, ha podido conversar con la gente. Eso yo creo que también tiene mucho valor en el trabajo que ha realizado, ¿no? Muchas gracias, doctora. Eso sería la complementación que quería hacer. Le agradezco a los miembros del tribunal nuevamente por su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahora procederíamos a la deliberación.
Claudia o Daniel, por favor, si pueden un rato poner en pausa a las redes sociales. Y yo solicitaría al público presente, con excepción de tribunal y tutor, que se queden en sala para la deliberación. Thank you.
Thank you.
Bien, ok, entonces, acta de examen, de tesis, de maestría, agrónomo Josimar Segarra Silva. A ver, denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí, voy a dar lectura, perdón. Acta de examen de tesis de maestría del ingeniero agrónomo Josimar Segarra Silva en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales a través del sistema Meet, Google Meet de presentación virtual. El ingeniero agrónomo Josimar Segarra Silva, postulante al título de Magíster Scientiarum en Ecología y Conservación ante el Tribunal de Tesis de Grado, presidido por la doctora Adriana Rico Cernohorska de Hilar y la ingeniero máster, Guillermina Miranda Torres. Iniciado el acto y efectuada la exposición por el ingeniero de uso de suelo y su potencial productivo en las áreas periurbanas del municipio del Alto, presentada la memoria técnica cuyo trabajo de investigación tiene por objeto determinar áreas con aptitud y potencial para la agricultura periurbana en el municipio del Alto. Exposición y formuladas las preguntas por los señores miembros del tribunal y público en general, las cuales fueron respondidas por el postulante de forma satisfactoria, se decidió otorgar la calificación de 88 muy buena, siendo por lo tanto acreedor al TIS 11 de noviembre del 2020. Bueno, y van a firmar acá los miembros del tribunal con el tutor y la asesora y mi persona como la presidente del tribunal de revisión, y después también va a firmar el doctor Silverio Chávez como vicedecano de la facultad y el postulante. Bien, Josimar, mil felicidades. Ya has concluido. Hay mucho trabajo, tú mismo lo has dicho, tu mismo tutor lo ha indicado, hay bastante que hacer y yo creo que lo que has iniciado se tiene que continuar, ¿no? El Alto es una ciudad con muchas... Bemoles. Bueno, sí, esa es la palabra, ¿no? Muchos desafíos, ¿no? Que hay que darles adelante y sería súper que pudieras continuar tu vida profesional en ese... Muchas gracias, doctora Rico. Ya. Muchas gracias, doctor Jorge. De igual manera, al ingeniero Diego Tola y a mi tutor, el doctor Humberto Sainz, por ver todo el desarrollo de la tesis, ¿no? Porque él igual fue alguien que me alentó a hacer esto, porque yo poco a poco, con lo que veía esas cosas, digo, esta temática, porque ya se necesita un ordenamiento editorial, lo que es el municipio del Alto. Y después, de igual manera, agradezco a la ingeniera Julia Sillo, que ella fue parte de la FAO, que me colaboró en todo lo que es la inicialmente y hasta el final, pero hasta el final de la tesis, pero en ese momento ya no pude estar. Y muchas gracias a todos los presentes, en este caso a la ingeniera Glenda y a todos los demás que están por haber tomado el tiempo de haber escuchado mi exposición. Muchas gracias. Gracias. No se lo escucha, doctora. Perdón, me había financiado mi micrófono. Bien, entonces con esto concluiríamos con este acto de tesis. Quiero agradecer la presencia del trabajo, obviamente a los tutores y asesor, ¿no? Por la colaboración en todo este tiempo dado. Y no puedo irme sin dejar de agradecer al TIC de la facultad que nos ha dado todas las posibilidades para que podamos llevar a cabo este evento. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, un saludo y nuevamente felicitaciones. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, felicidades. Ya, hasta yo luego, sí, ya, ingeniero. Una nueva etapa. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctora Rico, nuevamente. Hasta luego. Josimar, qué bueno. Muchas gracias, doctora.
Listo. Daniel, Claudia, mil gracias por todo el apoyo. Entonces, con esto finalizo. Chao, chao.